Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, amigos de nuestras redes sociales, me da mucho gusto saludarlos como siempre. Y bueno, pues hoy estoy en el Congreso del Estado y estoy con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, del Congreso del Estado de Puebla, con mi amigo Lalo Castillo López. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos los que nos ven a través de este portal importante que traes, que tienes, y sin duda eres bienvenida, como todas las poblanas y los poblanos, a esta su casa, que es la casa de todos ustedes, el Congreso. Aparte, me da mucho gusto saludar a Lalo, porque ustedes lo conocen, tuvimos la oportunidad de platicar con él, y platicamos en su momento de la Mixteca, platicamos de tus orígenes, platicamos de qué duro ha sido llegar de alguna manera, toda tu trayectoria, ¿te acuerdas? Sí, que platicaste, claro. Cómo eras de niño, sí. Me platicaste de cuando estabas en la escuela. ¿Cómo fue la infancia hasta la juventud y la adolescencia y todo, de cómo salimos de un pueblo? Y aparte, súper orgulloso de toda la, orgulloso tú de, sí, la Mixteca, y la Mixteca orgullosa, pues, de esa hora, de su diputado. Primeramente, ¿no? Dios. De su abogado, ¿te acuerdas que me platicaste? Fui el abogado del pueblo, entonces, hoy como diputado. Últimamente, con este cargo que honro, que agradezco mucho que mis compañeras diputadas y diputados hayan votado por un servidor para presidir el Congreso del Estado, no me ha dado mucho tiempo ya salir a mi distrito, pero créeme lo que en los ratos libres que puedo, ahí estoy en mis pueblos, estoy haciendo los recorridos que hoy puedo, pero estamos haciendo un trabajo extraordinario, Blanca, las diputadas y los diputados en este Congreso. Entonces no es queja, al contrario, a mis paisanos les digo, calma, ya voy poco a poco allá. Ahora en vacaciones te das en esos días una vueltecita por allá por la tierra, y seguramente, sí, les va a dar mucho gusto verte, y bueno, sí, y a tu familia también. También seguramente más. Porque bueno, y bueno, y de verdad, Lalo, que sí es cierto, dejas de hacer algunas cosas, pero también, como dices, la satisfacción de estar haciendo leyes, de estar impulsando, sí, iniciativas, claro, de estar trabajando por el bienestar, al final de cuentas, de los poblanos, tanto de los niños, de los jóvenes, como de todos los poblanos en general, ¿no? Y en tu agenda legislativa, bueno, tienes muchísimos temas ahorita. Mucho trabajo. A ver, hoy como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Congreso, Blanca, yo no me mando solo. Yo respeto mucho a los coordinadores que integran esta Junta de Gobierno. Tomamos decisiones, el presidente toma decisiones colegiado con ellos, las propuestas, las reformas, lo que está pasando en el Congreso, pues al final de cuentas ellos también son coordinadores de su propia bancada. Entonces, quiero decirte que tenemos una agenda legislativa muy productiva. Venimos de un periodo y un segundo periodo del segundo año legislativo que acabamos de terminar los días pasados, donde se aprobaron alrededor de más de 46 leyes, cuatro de ellas importantes. Primero hay que decir algo bien claro, las diputadas y los diputados en el año pasado, en diciembre, ya como presidente de la Junta de Gobierno, la primera elección que tuvimos fue elegir al gobernador. Sí, claro. A nuestro amigo, a nuestro gran compañero Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Después tuvimos que sacar las leyes secundarias, el tema del DAP, y después vinieron las comparecencias de los secretarios del gabinete del Ejecutivo. Sí, no han parado. Terminamos las comparecencias y nos fuimos con las reformas. ¿Qué era lo que hacía falta? Legislar para las poblanas y los poblanos. Y nos coordinamos aquí en estas oficinas con todos los coordinadores para que pudieran sacar reformas que convinieran, que sirvieran a las poblanas y a los poblanos. Dos de ellas muy importantes en materia de mujeres. Sí. Dos de ellas. Cuatro en materia legislativa con el Poder Judicial. Cuatro leyes secundarias que tuvimos que sacar en este periodo que acabamos de pasar. Y ahorita en la permanente que iniciamos el 15, en estos días, el 15 de marzo, iniciamos con las comisiones permanentes, donde estamos también sacando exhortos, puntos de acuerdo, estamos votando. Todo ello implica diálogo, consenso, pláticas, que las comisiones estén sesionando. Y pues bueno, soy un diputado, les dije en la entrevista pasada también, soy un diputado de tiempo completo, y hoy como presidente he sido muy responsable en estar desde este Congreso resolviendo y atendiendo los temas que necesita Puebla.
Y tú necesitas días de 48 horas, seguramente, sí, para poder sacar todo sin esto. Duda. Pero bueno, sin duda ha sido una gran labor. Tenemos oportunidad de estar siguiendo todo lo que realizas. Y fíjate, Lalo, que ahorita quisiera preguntarte, sí, porque recientemente entrevisté al presidente de la Asociación de Hoteles en Hoteles de Puebla. Entonces me hacía un comentario, decía, bueno, es que necesitamos que los diputados legislen por el tema del Airbnb, sí, que a final de cuentas es un proyecto muy importante, es una plataforma muy importante que muchos poblanos mexicanos y a nivel nacional e internacional se utiliza, sí, porque tiene algunas ventajas. Pero él me platicaba, decía, bueno, es que no tenemos, pero a nosotros como hoteleros, sí, no tenemos piso parejo con respecto a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, a ver, nosotros tenemos que pagar impuestos, el uso de suelo, licencias de funcionamiento, programas de protección civil, seguros de diferentes, y sobre todo el pago del 3% claro de impuestos, sí, ¿no? Entonces claro decía, bueno, sí, no estamos en contra de, pero creo que sí hace falta la legislación, Lalo. A ver, vamos a ver con claridad qué es lo que está pasando. Sin duda hay molestia. Sin duda, vi el comentario que hizo el coordinador de este gremio, que es tan importante, y pues el tema es de lo principal, son los impuestos, ¿no? Pero también decirte que es un tema que en la Ciudad de México ya tengo conocimiento que se están regulando este tipo de plataformas. Quiero decirte que aquí en el Congreso del Estado estaremos revisando, Blanca, estaremos revisando este tipo de plataformas hoy en día en la actualidad, porque todos los días aparece una nueva, ¿sí me entiendes? Y en el caso del Airbnb, necesitamos revisar en qué consiste, para que yo tenga bien claro en el Congreso cómo está, cómo funciona bien la plataforma. Sé que de otros estados, de otros países también, sé que se adaptan en una casa de un familiar y así se van alojando, alojando a los visitantes. ¿Eso provoca molestias? Pues sí provoca molestias para los hoteleros, para los moteles, para los que dueños de moteles, para todos estos empresarios. Lo que necesitamos es hacer muy bien una regulación, primero de las plataformas. ¿Y eso qué implica? Un estudio. Un estudio, un análisis a profundidad. ¿Qué podemos hacer desde este Congreso? Te informo y te comento, Blanca, que somos un Congreso de puertas abiertas. Y como tal, como puertas abiertas, pues la obligación también estaremos viendo, mirando este tipo de... poniendo hincapié y el ojo bien, cómo funcionan primero este tipo de plataformas y cómo se pueden regular. Y si se puede y se adecua, lo podemos regular desde el Congreso del Estado. Sin problemas, Blanca. Y Lalo, por otro lado, pues hubo un tema reciente con unos jovencitos que ingirieron clonazepam, que como todos sabemos, pues sí, es una sustancia que está, aparte de controlada, es complicada. Simplemente el uso en general que se da es complicado porque tiene algunos efectos secundarios, pero en este caso de los niños estos, de la jovencita, es que fue niña, jovencita, ¿no? Niña, sí. Una niña, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. ¿El Congreso también tiene injerencia, puede hacer algo al respecto? Claro, te voy a informar, Blanca, que ayer en la comisión permanente de los jueves yo subí un punto de acuerdo, un exhorto, especialmente a la Secretaría de Salud, para que tengamos atención, cuidado, principalmente al caso que sucedió, fue un tema de una escuela primaria. ¿Qué está pasando con los jóvenes, con los niños jóvenes, ¿Sí? Al final de cuentas, entre un adolescente ya no se está tan inmiscuido, pero los niños jovencitos están metiéndose a los temas virales, a los retos virales, y un reto que tienen plataformas también digitales es el TikTok. Esa plataforma lo que hace es darles retos, por ahí se comunican, por ahí se mandan mensajes, por ahí se mandan retos que están perjudicándose. A ver, el tema del clonazepam es un tema de un medicamento controlado. ¿Cómo están obteniendo más bien la palabra correcta, los niños, los jóvenes, este tipo de medicamento por retos así dañinos para la salud? Sí, si para un adulto es difícil conseguirlo, imagínate cómo. O sea, es un tema que se utiliza para personas con temas psicológicos, para controlar otros temas emocionales, para, en fin, no podemos arriesgar a nuestros jóvenes de esa manera. Entonces ayer presenté este exhorto, haciendo un llamado a las autoridades competentes para que podamos estar atentos. Pero también, Blanca,
es importante dejar algo bien claro. La primera educación que aprendemos nosotros, los jóvenes, los niños, es los hijos en la casa. Definitivamente. La segunda es en la escuela. ¿Qué tanto es la obligación de nosotros como padres y madres de estar al pendiente de nuestros hijos? Toda. Total. Toda. Si nosotros no vemos en qué están metidos nuestros hijos en los celulares, porque ahora quiero decirte que muchos de los niños jóvenes ya tienen celulares. Sí, sí, ya desde primaria los niños se... ¿Y qué estamos haciendo los papás, las mamás? Bueno, ¿qué primaria? Si ya desde bebés, ¿no? O sea, los ponen con tableta. Sí, claro. ¿Sí me entienden? ¿Qué estamos haciendo? ¿O acaso llegamos a casa y revisamos los celulares de ellos? Es algo también, yo hago un llamado con mucho respeto a todos los padres de familia, que por favor estemos al pendiente de nuestros hijos, porque si no nos ayudamos, sociedad, gobierno, no podemos, que alguien más nos pueda ayudar. Y no culpemos a nadie más, cuando nosotros somos también responsables, no la autoridad. Entonces, ese llamado de respeto también lo hice ayer en el pleno, pero sí presentamos un exhorto porque esos son temas delicados. No creemos que ningún joven, ningún niño, adolescente, se pueda ir más allá de que al rato puedan arriesgar hasta su propia vida. Claro. Y bueno, la labor legislativa, como bien comentas, es importante, es fundamental, cada día más pesada. ¿Cuáles son los temas que se tienen en agenda, Lalo, para esto, para lo que resta de este 2023? Hay muchos temas legislativos. Tendremos que sacar en materia de procuración de justicia varias leyes, en materia de migración varias reformas también, en materia tenemos consultas también, consultas que se están llevando de leyes indígenas. Tenemos mucha actividad en el Congreso del Estado, que estamos dialogando todos los días con los coordinadores de la Junta de Gobierno, todos los que integran. Hay muchos temas ahí, sin duda hay muchos puntos de acuerdo, exhortos que las diputadas y los diputados estarán presentando. Estaremos revisando también, estoy revisando con el equipo del Congreso, con las áreas jurídicas y sobre todo con el área Secretaría General, de las reformas que están pendientes, de las reformas que los diputados, que las diputadas han presentado y que son buenas. ¿Como cuáles, por ejemplo, podría ser la mesa? Bueno, te puedo decir dos de las que sacamos, principalmente la ley Monzón. Sí, que fue iniciativa, fueron reformas que presentaron tres compañeras diputadas, de violencia ácida. Fueron iniciativas que presentaron bancadas y diputadas y diputados también. Fueron reformas que necesitamos a revisar, que hicimos mesas de trabajo, que hicimos análisis, que estuvimos dialogando con todas y todo cada uno de ellos y salieron. Ese tipo de reformas estaremos revisando, estaremos previendo. Traemos un tema en puerta también, que mucho nos exigen, que mucho nos piden, y es obligación también decirlo. El tema del aborto, y lo he dicho en varias entrevistas y lo seguiré manteniendo hasta que no logremos los consensos de la mayoría en el Congreso del Estado, pues ¿de qué sirve que presentemos reformas que ayuden o que perjudiquen? ¿Quién sabe en ese sentido? Porque yo soy respetuoso de lo que puedan presentar las diputadas o lo que quiera también las poblanas y los poblanos, que haya mayoría, que haya consensos, que haya diálogo. Son temas que tenemos que estar al pendiente. Dentro de muchas, yo tengo varias reformas también en materia digital. Yo tengo en materia digital el acoso digital también. ¿Qué estamos haciendo para defender a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes que son acusados, violentados, agredidos sexualmente a través de redes sociales y a través de vías de mensajería como Telegram o WhatsApp? Sí, que se da mucho y que es parte de del crecimiento. Eso, Blanca, lo estaremos presentando en el periodo que viene. Okay. Analizando qué reformas también son importantes. Una agenda del cual estaremos tomando los integrantes de la Junta de Gobierno. No, y la verdad es que felicidades, y yo creo que lo celebramos ampliamente todo lo que han hecho. Esa parte de la descomposición social que estamos viviendo, desafortunadamente, creo que tiene que legislarse, ya se hizo, y las mujeres no tenemos por qué quedarnos calladas, yo creo que nadie, ¿no? Ni hombres ni mujeres, y sobre todo, pues conducirnos en la medida de lo posible. Tú lo dices, todo está en casa, desde que empiezan, los papás tenemos mucha responsabilidad con los hijos, y aunque estén grandes, tenemos que seguir al pendiente, ¿no? De todos ellos. Y bueno, Lalo, por otra parte,
Pues vienen los tiempos políticos, sí. Eso no estaba en nuestra agenda, pero te lo pregunto, no estaba en nuestra agenda legislativa, porque, pero te lo pregunto, es todavía es muy temprano, ¿verdad? Para muy pedir, temprano. Todavía me, sí, sí, que muy veas temprano. Que te quieran pedir, como que quieran pedir en algún momento alguna licencia. Hasta ahorita ninguna compañera, ningún compañero nadie te ha comentado, me ha dado, me ha dicho, oye, tengo la intención de participar, tengo la intención de reelegirme. Yo soy muy respetuoso con todas y cada una de ellas y de ellos. Nadie ha dicho, oye, no es momento aparte. Sí, todavía no son, no son los tiempos ahorita en este momento. Sí es importante decirlo, que si va a ser un año, al final de esto, estamos hablando, yo calculo que por ahí de octubre, noviembre, diciembre se empiezan a mover las aguas muy, muy turbulentas. Claro que sí, en ese escenario. Seguramente. Entonces, hay que estar preparándonos, hay que estar preparados, estar revisando cómo viene. Entonces, seré respetuoso de los tiempos, pero también seré respetuoso de las decisiones de mis compañeras y compañeros. A donde quieran participar, bueno, van a contar con un servidor, pero yo no me voy a meter hasta que lleguen los tiempos. Pues ya estaremos platicando de eso si nos das oportunidad, porque pues seguramente más de uno querrá moverse un poquito de su, claro, cambiarse sí. de aparador. Pero aparte están en su derecho. No, y es legítimo, y ¿no? Es legítimo. Y es legítimo. Además hay perfiles interesantes. Claro, es, ¿no? O sea, digo, las diputadas, las 41 diputadas y diputados que conforman este Congreso del Estado, esta 61 legislatura, hay todos, para mí yo siempre he dicho, todos, todas y todos los diputados son importantes. Todas. No hay uno que sea más ni que sea menos. Ya como se den ellos o como se evalúen, pues ya depende del criterio personal. Pero para mí todos son importantes. Claro. No sé si hay algo más que quieras agregar, Lalo. Pues solamente es una semana de Semana Santa que vamos a tener en los próximos días, la próxima semana. Soy un hombre de fe, soy un hombre creyente, soy un hombre católico. Yo solamente les pido a todas las poblanas y a los poblanos que haya respeto, que haya cordialidad, que haya momentos de reflexión, de descanso, que pensemos siempre por, positivamente por la familia, que pensemos siempre por las cosas y los actos buenos que podamos hacer siempre como ciudadanos, como personas, como seres humanos. Y en esa reflexión que tenemos y que vamos a tener en estos días, yo espero que se pasen unos días agradables todas y todos, Maquita. Y además que de descanso que hace mucha y falta, de ¿no? Descanso que hace falta. Claro, muchas gracias. Gracias, cuídate mucho. Corazón, estoy a tus órdenes como siempre. Y vamos a seguir platicando con nuestro amigo, con Lalo Castillo, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, es diputado por el distrito de la Mixteca, un distrito que de verdad veo que has trabajado porque has traído exposiciones. Sí. Porque los traes de manera de muchas traigo formas. Mis mixtecas en mixtecos sí, acá y acá. De corazón. Así de fácil. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Gracias, amigos.